Hola amigos de Sportream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 9 de la segunda división de Arabia Saudita, el Al-Ahly de Christopher González ganó por 2-1 en su visita al Al-Arabi. El volante nacional fue titular todo el partido, siendo el capitán de los suyos, cumpliendo una decente actuación, jugando como extremo por izquierda, aunque no pisó demasiado el área contraria, estuvo más retrasado apoyando en la recuperación de la pelota. De todas maneras, pudo asociarse con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, en un partido ligeramente dominado por los suyos, por lo que lo ganaron con los tantos de Philip Maya y Walid Al-Shenhati. Con este resultado, el equipo rojiazul es segundo con 21 unidades en puestos de ascenso directo. La próxima fecha deberán visitar al Al-Taraji el 7 de noviembre. Por la jornada 11 de la primera división de Albania, el Kukesi de Sebastián Latorre y Carlos Rivas perdió por 2-1 en su visita al Egnatia. El atacante nacional fue titular, pero solo jugó en el primer tiempo, cumpliendo una regular actuación, jugando como extremo por izquierda, pisando la área contraria, donde pocas veces se asoció con sus compañeros en la ofensiva, tampoco remató al arco contrario. Lo peor de todo es que cometió un penal en su propia área para que el rival empate transitoriamente el encuentro en pies de Fernando Medeiros. Tal vez por esto, el técnico del equipo decidió sacarlo, mientras que Latorre fue titular, pero también fue sacado en el entretiempo. ¿Será que el entrenador se cansó de los peruanos? Porque si no, no se entiende por qué lo sacaron a Sebastián, ya que venía cumpliendo una buena actuación tanto fuera del área como dentro de ella, peleando con los defensas contrarios, ganando en varios duelos individuales, pero lo mejor de él fue que marcó el gol de su equipo. Corrían los 26 minutos cuando estaban empatados sin goles, y es ahí que en un balón largo pateó desde su arquero, el ex cantolao le ganó a su marcador y goteó para su compañero, que se metió al área contraria, mandando el pase atrás donde estaba nuestro compatriota para rematar casi la altura del punto de penal. De esta manera, Latorre ya marca su cuarta anotación con su nuevo equipo, esperando que pueda llamar la atención de un club de alguna liga de mejor nivel, porque esta de Albania es de las peores en toda Europa. Veremos. Con este resultado, el equipo de las Águilas Negras es sexto con 13 unidades, a 2 del descenso, pero a 1 del cuadrangular por el campeonato. En su siguiente partido recibirán al Dynamo City el 5 de noviembre. Luego del fracaso que fue quedarse fuera de la pelea por el título nacional, en el Sporting Cristal se vienen cambios profundos de cara al próximo año. Ya les avisamos que uno de los que su futuro está en el aire es el del técnico brasileño Thiago Nunes, por todo lo que ya les contamos hace meses atrás. Pese a que muchos fanáticos decían que no, que él se queda, tiene contrato hasta el otro año, sea más imparcial, al final del tiempo, como siempre, no da la razón. El entrenador brasileño está incómodo por cómo se maneja en nuestro fútbol y, como no, con la dirigencia arrimense, por lo que el primero en salir fue el gerente deportivo Guido Bravo. De esta manera se empezó con la reestructuración del club celeste. Ya les avisamos en el video anterior de los posibles jugadores que llegarían a la Florida y los del actual plantel que no seguirían, como Alejandro Hover, Adrián Ugarriza o Franco Medina, mientras que otros serían vendidos a Europa, como Joao Grimaldo a Portugal o Gianfranco Chávez a Moldavia. Sin embargo, no serán las únicas ventas al extranjero. La información la trae el comunicador Giovanni Jesús Vicente. Ante la consolidación de Renato Solís en el arco de Sporting Cristal, Alejandro Duarte busca nuevas opciones para ser convocado a la selección peruana. El equipo interesado en llevarse al golero nacional es el Bolívar de La Paz, que también busca llevarse a Carlos Cáceres de Melgar. Como se recuerda, cuando Alejandro Duarte llegó al club allá por el 2021, inició siendo titular indiscutible, pero con el buen nivel mostrado por Solís, en el 2022 empezó a perder terreno pese a la rotación de arqueros que había con Mosquera. Pero bajo el mando del técnico brasileño Thiago Nunes, la situación empeoró, ya que este año apenas jugó en 6 partidos oficiales y manteniendo un contrato vigente con el club hasta el 2025, bien por estar pensando en forzar su venta o préstamo a un equipo del exterior con ciertas pretensiones en torneos internacionales, como es el caso del Bolívar de La Paz, aunque debería analizar bien a dónde va a ir, ya que, como se sabe, la liga boliviana es muy inestable
de poco nivel como la nuestra, pero hasta ahora sigue parada por el tema de las apuestas deportivas. Veremos qué decir. Sin embargo, lo que mantiene la fanaticada rimense en ascuas es la continuidad del técnico Thiago Nun. El brasileño es uno de los grandes artífices que el club cervecero avance desde la pre-libertadores hasta la fase de grupos. Incluso junto a River y Fluminense estuvo un solo gol de avanzar a los octavos de final, peleándole de tú a tú a estos grandes de Sudamérica. Y si bien pifió en algunos partidos del torneo local, la gran mayoría de hinchas quieren que renueve con el Cristal. ¿Pero será esto factible? Esto es lo que dijo luego del partido del fin de semana. Pues a respecto del último partido, yo tengo contrato con Cristal hasta 1 de diciembre, a menos que el club tenga algún partido de práctica en este mes de noviembre, creo que sí, el último partido de esa temporada. A partir de ahí vamos verificar lo que puede pasar, vamos hablar, hacer un balance de todo lo que hemos pasado junto con la directiva ahí. Y bueno, después evaluar juntos si vamos a tener algún tipo de continuidad o no. Pero independientemente de cualquier cosa, una vez más agradecer por todo que he tenido la oportunidad de pasar durante esa temporada acá en Perú. Yo creo que hay una diferencia entre salir derrotado y salir fracasado. Salimos derrotados, y cuando hablo esto es porque hemos dejado todo la cancha. Puede ser que tengamos faltado con algo de nuestra calidad, y hablo por mí personalmente como entrenador. Tal vez no tenga planteado la mejor forma, tal vez no tenga replanteado la mejor forma, tal vez no tenga conseguido convencer en algún momento a nuestros jugadores de lo que hacer efectivamente. Entonces tengo que asumir esta responsabilidad, pero al mismo tiempo estoy seguro que hemos generado muchas situaciones positivas para Cristal internamente. Creo que hemos evolucionado todos. Yo creo que ha aportado también buenas informaciones, buena experiencia para nuestros jugadores, y a partir de ahí se generó una expectativa bastante alta. Y tenemos que recordar siempre que la imagen que hemos generado, principalmente internacionalmente, que fuimos el equipo de mayor destaque peruano internacionalmente, no puede ser borrado ahora, porque al final del torneo no conseguimos lograr el título. Hasta la grabación de este video, la dirigencia rimense está negociando con el estratega brasileño, aunque ya se sabe que va a ser complicado que siga en Perú, sobre todo porque está siendo tentado por los clubes grandes de su país natal. Encima de eso, está el tema de su familia que está en Brasil, por lo que por ahora está más fuera que dentro de la Florida. Pero como se sabe, en las negociaciones todo podría cambiar de la noche a la mañana. Pero la mayoría de los fanáticos celestes también quieren que se vaya Innova Sports y Agref de la institución rimense, ya que los culpan de traer jugadores de su agencia sin tener los méritos necesarios para jugar por el Sporting Cristal, como es el caso de Adrián Guarriz. Esto sí va a estar bastante difícil que suceda, que le paguen a esos empresarios, donde la cara más visible es la de Joel Raffo, los millones de dólares que crean que vale la institución bajo Pontín, por lo que por ahora van a tener que aguantar los manejos de Innova en el club, al menos hasta que surja algún grupo inversor transparente que trate de poner los intereses del club por delante de los intereses de la agencia de jugadores. Lo que es cierto es que en el RIMAC soplan vientos de cambio, por lo que en el 2024 veremos prácticamente un nuevo equipo. Veremos si pueden cumplir con los objetivos de la institución rimense. Y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al Mundial del 2026. Empezó contra el primer rival, la selección de Bolivia, que este martes oficializó lo que se venía negociando desde la semana pasada. Asumió un técnico del brasileño Carlos Antonio Sago, quien reemplazará al cesado Gustavo Costas. El entrenador amazónico hará su debut al mando de la verde frente a Perú en el Hernando Siles de La Paz el próximo 16 de noviembre, para luego visitar a Uruguay el 21 de ese mes. Durante su presentación oficial, Sago, quien sacó a Bolívar campeón de la apertura del 2022, reconoció que el equipo altiplánico atraviesa un momento muy complicado, pero cree que con trabajo y unión se puede mejorar esa situación, pero esto no sería nada fácil, cosa que no deja de tener razón, esperando nomás que también se note en la cancha, porque como siempre se dice, escoita nueva va re bien, y los futbolistas bolivianos de seguro querrán llenar el ojo al nuevo técnico y ganarse un puesto en el 11 titular, sin mencionar que ahora que no está el aborrecido Costas, dejarán de hacer la camita. La cosa es que esta no es precisamente una buena noticia para nuestra selección. Y hablando de la bicolor, como se sabe, mañana inician los trabajos en la Viena con
con los futbolistas citados del selectivo, donde el técnico nacional Juan Reynoso tendrá el gran peso de empezar a mejorar el juego del equipo de todos, donde habría calado hondo algunas de las declaraciones con respecto al equipo que iría a La Paz a tratar de sacar un buen resultado. No va a haber aclimatación, y viajamos la noche previa para llegar a cenar y descansar. Es un poco el plan que tenemos de cara al primer partido contra Bolivia. En algún momento del partido, sí, de inicio van a estar los que pensamos que van a ser los mejores, pero en algún momento en altura necesitas fuelle, necesitas recorrido, y bueno, por eso están en la lista. Creo que en la suma si resta no convenía tanto ir subir para luego bajar. Creo que es una mala inversión llevarlos a altura para después, sin completar la aclimatación, porque no los vas a tener a todos, después saltar a jugar a La Paz. Entonces decidimos mejor traerlos a Lima, con algunos jugadores que están adaptados, pero la intención siempre va a ser poner a lo que mejor tenemos, porque nosotros como jugadores peruanos entendemos muy bien el manejo de un partido en altura. Esto dio pie a que el cabezón empiece a pensar en un equipo que no sea necesariamente el que todos conocemos cuando las eliminatorias, sino que usaría a los futbolistas que más corran en la altura, como son los de la Liga 1. En esa línea, seleccionados como Paolo Reina, Piero Quispe, Brian Reina, Joe Grimaldo o Yamir Garrigo quedarían dentro de esta final para jugar el partido contra los altiplánicos, donde incluso algunos de ellos serían titulares. Es así el posible once que arranca en el Hernando Siles, pensando en tomar la iniciativa en el ataque, sería con Pedro Gales en el arco, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marco López en la defensa, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Joe Grimaldo, Piero Quispe como enganche, Brian Reina por izquierda y Gianluca Lapadula en caso llegue al 100% físicamente. De lo contrario, el 9 inicial sería entre Paolo Guerrero, adaptado a la altura de Quito, o Alex Valera, con paso en equipos de la Sierra, como el Yacobamba o el Deportivo Garcilaso. Siempre y cuando el cabezón lima asperezas con ambos jugadores, ya que como se especula, hubo algunos roces en las primeras 4 fechas con estos futbolistas. La cosa es que la selección peruana ya empieza a pensar en dar el golpe en La Paz, de lo contrario la cabeza de Juan Reynoso podría ser servida en bandeja de plata para que su protector Agustín Lozano la corte en caso no saque 4 puntos ante Bolivia y Venezuela, por lo que por ahora toca esperar. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!